Sócrates tenía razón. Esto era lo que necesitábamos. Thank you.
con A y con Steve. Bien, has venido. La gente está esperando a que hable. Es posible que algo de esto te sea de utilidad. Es lo que he podido sacar de Cleón. Mitilene es el primero de muchos lugares que quiere borrar del mapa. Con la influencia que tiene en la polis, conseguirá que lo apoyen siempre. De nosotros depende, así pues que cambien de opinión. ¿Hablamos los dos? Puede que no baste hablar con la gente. Hay que enseñarles por qué seguir a Cleón está mal. Me sorprende oírte sugerir tal idea. Tiempos difíciles. ¿No es eso lo que dijiste? Eso mismo. Sígueme el juego y responde como si apoyaras las ideas de Cleón, no las mías. Haré lo posible. Pero Sócrates, Cleón es un hombre del pueblo. Dime, si haces daño a alguien con tu espada, ¿no eres responsable? Así es. ¿Y si contratas a otro para que le haga daño? ¿Seguirás siendo responsable de tal daño? Sí, aún sería responsable. Eres muy perspicaz y tienes toda la razón. Si alguien resulta herido de un modo u otro y nosotros hemos tenido que ver con ello, seguimos siendo responsables. Convenimos, pues, que podemos hacer daño a otro, aunque no sea por nuestra mano. ¡Eso es! Permite entonces que te haga otra pregunta. ¿En quién confiar? ¿En todos o en quien tiene más experiencia? La mayoría nunca se equivoca. ¿Y quién informa a esa mayoría? Supongo que seguimos al que está arriba. ¿Y si descubres que esa persona de arriba le ha mentido a la gente que sigues, qué harías entonces? No puedo confiar en la gente que me miente. Ni deberías, pues si alguien te miente una vez, ¿quién te dice que no va a volver a hacerlo otra vez? Sí, es verdad. ¿Así que crees que alguien que te miente no merece estar al frente? Lo entiendo. ¡Oh, atenienses! ¿No estáis de acuerdo en que sois responsables del daño que se haga a otro aún a través de alguien? ¡Yo sí! ¿Y seguiríais igual a alguien que descubrís que os ha mentido en provecho propio? ¡Claro que no! Por encima de todo, por ende, os ruego e imploro que escuchéis esto. Aquel al que seguís ahora os miente en su provecho. Cleón os ha mentido para conseguir los votos necesarios para atacar Mitilene. Y sabemos bien que volverá a hacerlo. Si el barco arriba a Mitilene, no tendrán ni una oportunidad de sobrevivir. Ahora que sabéis la verdad, reconsiderad vuestra decisión. Hay que votar otra vez. La vida de esas personas está en nuestras manos. ¡Hay que detener el barco! Quizá podría haber ido mejor, pero aún así creo que la gente se ve incapaz de rebatir las pruebas presentadas. Solo hemos hablado. Hemos hecho mucho más. Hemos usado pruebas y claros argumentos para llegar a una conclusión que perjudica a Cleón y que esperemos salve incontables vidas. ¿Pero eso bastará? Creo que la noticia de las fechorías de Cleón correrá por Atenas. Sus ciudadanos aman la polis y cuanto representa. Nadie quiere verla caer. Ma
Afina con él. ¡Sería un desastre! ¡Un desastre, tal cual! Calma, hombre. ¿De qué estás hablando? ¡Mi obra maestra! ¡Lo cambiará todo! ¡Divierte, asombra, brilla! Y abre los ojos frente a las maquinaciones de Cleón. Pero te necesito. No soy actor ni poeta, Aristófanes. ¡Dioses, no! ¡Es Tespis! Mi actor principal ha desaparecido. Una obra sin estrella no es nada. Podrías buscarte a otro actor. ¡Oh, no! Tespis siempre arrastra a mucha gente a sus actuaciones. Cuanta más gente acuda a ver mi devastadora condena a Cleón, mejor. ¿Por qué ha desaparecido? ¡Nunca falta un ensayo! Si no está borracho, o con una mujer, o un hombre. ¿Puede ser cualquier cosa? No, sabe lo importante que es. Él nunca me fallaría. Aquí hay algo que no anda bien. ¿Y dónde puedo encontrarlo? Tespis no suele alejarse mucho de su casa. Mejor empieza por ahí. Esto no me llevará mucho. Prepara la función. Volveré en cuanto lo encuentre. ¡En marcha! Debe de ser la casa de Tespis.
Tú no pareces un actor, a menos que hagas de un guardiateniense. Yo... Yo te voy a hacer unas preguntas y tú las vas a responder. Pero el comandante Rexenor... ¿Cómo te llamas? Bullis. Bueno, Bullis, tú decides si quieres salir caminando de aquí, ¿comprendes? Sí. ¿Qué has hecho con Tespis? En teoría, algunos chicos lo están emborrachando en la taberna, calle abajo. Dime, ¿qué estás buscando? Una estúpida obra, no me han dicho más. ¿Qué? Solo hago lo que me dicen y me han dicho que destruya el manuscrito. Será mejor que me lo cuentes todo. Solo sé que querían mantener ocupado a ese actor. Puedes comprobarlo, está en la taberna. ¿Seguro eso es todo? Yo solo sigo las órdenes del comandante, no hago preguntas. Lo siento, pero no es prudente que vivas. Entonces él le dice, si es tu mujer, ¿por qué me cobra? Ya ha bebido bastante. ¿Y eso a ti qué te importa, camarada? Sí, ¿qué te importa? Oh, pero mírate. Será mejor que te vayas. Me envía aquí su patrón, Aristófanes. ¿Sí? ¿No está trabajando? Sí, hoy no trabaja, pero le cae bien. Aristófanes, gracioso, no sus opiniones. Le dijo que es peligroso. Ya basta. Lo quiero sobrio y descansado. No creo que comprendas la situación. El comandante Rexenor ha ordenado que no salga. Dice que se queda, no quiere problemas. Llévate a tus chicos a otra parte. Te vas a arrepentir. Andando, por vuestro olor ya sabéis dónde están las cabrerías. Las cabras os echan de menos. No se encuentra muy bien. ¡Adelante! Le ha dicho que, cubierto con una máscara, no le pasará nada así. Eres tan fuerte, Aikaterine. ¡Arre, caballito! ¿Sus padres decían que sería actor?
Gracias, pero no puedes pasar. Porque ahora conoce el amor verdadero. Yo solo necesito que mañana actúes bien. ¡Oh, claro! Y él necesita a su musa. Su amor. No puede, no quiere actuar sin ella. ¿Vas a actuar? No sin Aikaterine. Un nombre divino para un cuerpo divino. Digo, un ser. Esos hombres de la taberna, ¿quiénes eran? Ah, admiradores. Son inofensivos. Y les gustan los hombres de uniforme. Debe ser en arte. Esta obra es importante. Y Aikaterine necesita a su musa. Por favor, está al oeste de aquí, en la casa de Afrodita. Si eso implica que harás la obra, daré con tu musa. Se lo dijo que Cleón los mataría. Es más ataque que esa. Debo intentar que no me vean. No eres mi tipo habitual. Demasiado músculo. Pero si tienes los dracmas, podemos llegar a un acuerdo. Thespis dijo que estarías aquí. Ah, mi querido Thespis, un artista en tantos sentidos. Pero hablemos de nosotros. Creía que eras el gran amor de Thespis. Eso es amor. Esto es comercio. ¿Qué buscas tú? No, Thespis quiere que vayas con él. Necesita tu ayuda para la función de mañana. A Thespis le encanta actuar, pero esta vez tendrá que hacerlo sin mí. ¿Pero no eras su musa? El comandante Rexenor ha dejado claro que me costaría la vida si me asociara con Thespis justo ahora. ¿Y por qué ese comandante te amenaza? Es todo por esa estúpida obra. Hacen todo lo que pueden por proteger la imagen de Cleón. ¿Incluso amenazarte? Los actores son supersticiosos. El comandante Rexenor sabe que Thespis no actúa sin su musa esperándole entre bastidores. Oigo hablar mucho de ese comandante Rexenor últimamente. Es uno de los perros favoritos de Cleón. He oído a algunas chicas. Le gusta disfrazarse con una túnica y una máscara elegantes y también hacer daño. Lo siento. Lleva la guarnición local. Sus hombres siempre están aquí.
Se lo contarían al instante si me fuera. Tranquila, me ocuparé del comandante Rexenor. No sabes lo malnacido que es. Es mucho más que un mero soldado ateniense. ¿A qué te refieres? Reuniones secretas, visitantes raros. Me da muchos escalofríos. Tendrás que matarlo. No hay otra opción. Si hago esto, ¿te irás con Thespis? Será un placer. ¿Dónde encuentro al comandante? En los barracones, cruzada la calle al norte. Las chicas lo van a visitar cuando necesita un servicio. No tiene fuerzas para venir aquí abajo. ¿Podrías describirlo? Lleva un casco enorme y estúpido. Para compensar otras cosas. No te preocupes, me ocuparé de él. Tráeme su espadita como prueba. Volveré pronto. Ningún hombre es feliz antes de morir. Hasta entonces, no puede ser feliz, sino afortunado. Queda fuera de toda duda que Rexenor está del lado del culto de Cosmos. ¿Es bastante prueba de su muerte?
No me refería a esa espada. Pero mientras esté muerto... Ya he hecho mi parte. Asegúrate de que Thespis esté en el teatro a tiempo para actuar. Estás muy tenso. Ven aquí y échate un poco. ¿Tenemos tiempo para divertirnos un poco? ¿O contigo siempre son negocios? ¿Lo son contigo? Sí que late sangre en estas venas. Ruge. ¿Pero qué hay de Thespis? Thespis es un actor. La mitad de las chicas han sido su musa en un momento u otro. Ahora... hay que pensar en Thespis y la obra de Aristófanes. Esa obra es importante para ti. Con ella espero que llegue un cambio a mejor. Veo por tus ojos que hay más, pero todo el mundo tiene sus secretos. Basta que sepas que pienso detener a hombres como el comandante Rexenor y Cleón. Debo intentar que no me vean. Venga, dime que tienes noticias de Thespis. Está bien, y estará listo para actuar en la obra mañana. Oh, gracias a los dioses. Sé cómo pueden ser los actores. Comparado con lo que suelo ver, es un soplo de aire fresco. Me alegro mucho de oírlo. Toma, por las molestias. Quizá la gente sea el corazón de Atenas, pero mi obra será su voz.
hijos si Cleón pereciera. Oh, y también sabrás que tiene la educación de un cerdo. ¡Qué insultos! Y pensar que iba a proponer que se os erigiera una estatua en la ciudad a cada uno por vuestra bravura. ¿Ves? Nos trata como viejos chochos y se arrastra a nuestros pies para engañarnos. Pero la astucia en la que estriba su poder, esta vez se volverá contra él. ¡Ay! ¡Ay! ¡Los conspiradores me están matando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay!